La semana pasada compartíamos información a través de lo que había publicado La Nación por intermedio del ANSES, donde dejaban de tener cobertura total alrededor de 150 medicamentos. Esta noticia impactó, por supuesto, en los jubilados. Sabemos que en Monte Carlo prácticamente no existen farmacias que actualmente trabajen con el PAMI, por lo tanto existe un gestor que recibe todas las recetas y busca los medicamentos en la ciudad de Posadas. Bueno, este gestor tiene algunas condiciones a partir de ahora. Por ejemplo, que el jubilado tiene que presentar su fotocopia de documento nacional de identidad para continuar recibiendo sus medicamentos. Para tener más detalles, dialogamos con Carlos Ebrián. Sí, hay preocupación. Esta semana circularon mucha gente por acá, por este local. Pero no hay mucho para preocuparse, o sea, hay medicamentos que generalmente lo que tengan que ver con el corazón, los medicamentos que consume generalmente la gente, los oncológicos, todos esos medicamentos, no hay problema. Se sacaron medicamentos que tengan que ver con las varices, las artrosis, algunos jarabes por ahí, pero no medicamentos que corran el riesgo los pacientes, ¿no? Por una cuestión de que el PAMI le exige a la farmacia con la que yo trabajo, entonces nosotros nos adaptamos a las reglas que pone la farmacia y le explicamos al abuelo que eso es una garantía que tiene la farmacia de que el abuelo con el que yo hago este servicio esté vivo, como todo ese fraude que hubo anteriormente. Entonces nos estamos adaptando a las nuevas reglas que imponen para esto a nivel nacional. Pero por suerte la gente entiende y bueno, se le explica para que sea para que sea todo legal, como se dice, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos de lunes, lo que recibimos lunes entregamos los miércoles, lo que recibimos martes, jueves y así sucesivamente. Tiene una tardanza de solamente un día y sí o sí tiene que ser la fotocopia del DNI, como le había explicado anteriormente.